por 50 votos a favor y 42 en contra, se aprobó en una tensa sesión en la Cámara Baja, si tenemos apoyo por favor, la lectura del acuerdo alcanzado por la propia corporación un 22 de agosto de 1973. ¿Por qué esto es relevante? Porque esa declaración, Pollo, la Junta de Gobierno y quienes estuvieron por el golpe lo utilizaban como un respaldo, y estoy ocupando comillas, un respaldo jurídico y político a lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73. Es más, para ser incluso más riguroso, por eso se habló siempre, el régimen y partidarios del régimen, y hasta el día de hoy hay mucha gente que lo dice, de intervención militar, no de golpe militar. Y ahí está el problema. Pronunciamiento. Y ahí es donde se genera toda esta situación política. A mí me encanta que las cosas se digan. A mí me encanta que en el Parlamento ocurran este tipo de cosas, porque debe ser porque yo soy una persona que le gusta hablar, le gusta parlamentar y le gusta que las cosas se digan y no se escondan. El problema está en que después, esto es una opinión muy personal, los parlamentarios y dirigentes de la actual oposición no digan que sus contrincantes políticos utilizan cosas respecto al golpe para tensionar y dividir al país. Porque, como dijo el ex fiscal Gajardo, yo soy hueón hasta las 12 nomás. Y la UDI, RN, Evópolis y Republicanos sabían exactamente lo que iba a pasar con esto. ¿Por qué? Porque, te insisto, era una manera de justificar el golpe. Y sí, todas las atrocidades que vinieron a continuación. Desde la UDI, RN, Evópolis y Republicanos dijeron que esto no era un respaldo para el golpe, sino que de alguna manera querían de leer esto. Es más, ellos buscaban, Pollo, que esta declaración debía votarse. Y eso no ocurrió. Simplemente se leyó esta declaración. Sí, yo quiero comentar lo siguiente, porque claramente, como se cumplen 50 años, va a ser un tema que hoy día, además, tiene reacciones diferentes, porque era más unánime de los 90 en adelante, incluso de personeros que hoy día son la oposición, los sectores de centro-derecha y derecha, estaban más claros que había sido un periodo oscuro en la historia de Chile, y lo reconocieron muchos dirigentes de RN, de la UDI. Esto no debe volver a pasar, se quebró la democracia en Chile. Había un mea culpa importante que se ha ido diluyendo. Y las generaciones más jóvenes incluso están relativizando un poco el asunto. Hoy día salió la declaración de la presidenta de la Juventud de la UDI diciendo que en el fondo el golpe fue porque si no se instalaba una dictadura marxista. Entonces, tú decís, caramba, la historia se reescribe y va a depender mucho de cómo además se va instalando una idea. Entonces, en épocas de reflexión sobre lo que fue un periodo muy oscuro en la historia de Chile, pero hay gente que dice que, oye, se justificó absolutamente el golpe. Eso lo podemos debatir y discutir. Lo que no se puede justificar, ni debatir, ni discutir, es lo que se cometió inmediatamente después del golpe. Porque no solamente, algunos discuten si fue genocidio o no, si se persiguió por... Aquí quisieron arrasar con un sector político del país. Y fue claro la persecución. No es que quisieron poner orden, dijeron ya, ok, si hubiese sido así, entre años llaman, la Junta Militar llama elecciones y recupera la democracia para Chile. Se instalaron ahí porque sabían que habían cometido tales atrocidades, tales atropellos a los derechos humanos, que había que salir amarrando la cuerda de una manera tal que salieran lo más protegidos posible. Ellos estaban conscientes de las atrocidades cometidas durante ese periodo. Pero más allá de entrar en una discusión que decía, ah, ¿de qué lado estáis? No. Se trata de que lo que ocurrió en Chile no debe ocurrir nunca más y debe ser un motivo de vergüenza de todos los sectores. Pero eso no existe hoy día. Ese es el problema. Hay una Porque división, hoy día se está releyendo de una manera distinta. Claro, por supuesto. Es como dice, oye, el que juega en fuego se puede quemar. Por supuesto. No es, aquí lo que hubo... Palabras que nosotros que tenemos más de 50 con el Pollo escuchamos cuando éramos niños. Y yo te doy el punto. Efectivamente, con el retorno a la democracia hubo ciertos, como le gusta decir a los políticos, mínimos comunes. A propósito de la comisión Rettig en el gobierno de Elwin, a propósito de la comisión Ballet en el gobierno de Lago, todo ese tipo de situaciones, pero hoy día la cosa no es tan así. Sí. Entonces, yo no vengo a predicar, yo no vengo a imponer posiciones, yo simplemente digo, ojo con lo que uno dice respecto al otro, porque esto, guste o no guste, es una provocación. Tú me puedes decir, pero si eso está ahí, pero obvio que está ahí, pues, pero si es evidente que está ahí. Lo que pasa es que cuando se utiliza esto que ocurrió el 22 de agosto de 1973 para una cosa política y exacerbar al otro, no pidas después
que el otro no te trate de imponer algo. Por eso yo digo que hay que tener cuidado, sobre todo a menos de un mes, estamos a semana de la conmemoración del 11 de septiembre de 1973. Y otra cosa, ¿tú sabes lo que se conmemora mañana? 23 de agosto de 1973, asume la comandancia en jefe del ejército el general Pinochet. ¿Gracias a quién? Gracias a su antecesor, Carlos Prat, que le dijo al presidente Allende, él debe ser su sucesor. La historia usted sabe lo que ocurrió después.